Eskerrik asko Anoni, eskerrik asko ere Josu Luis gurekin egotea baita gaur. Gurekin, zerrendak ere guztiok, egun honetan ongi etorriak izan zaitezte guztiok gure hauteskunde zerrendaren aurkezpen honetara. Denok dakigu moduan, Getxo Bizkaiko hirugarren hiria dugu biztanlegoa kontutan hartzen baldin badugu Bilbo eta Barakaldoren ondoren. Baina azken bola honetan zerretan esaten duan bezala, lehenengoak gara bizi kalitatean. Eta lehenengoak izango gara etorkizunean, 21. mende honetan, lo ez bagara geratzen. Eta ez gara geratuko. Porque siendo, como somos la tercera ciudad de Bizkaia, somos sin duda la primera en calidad de vida y vamos a continuar siéndolo en este siglo XXI si no nos dormimos en los laureles. Por eso, porque estamos orgullosos de nuestro pueblo, hemos puesto en marcha y lideramos el más ilusionante proyecto de modernización que Getxo ha conocido en las últimas décadas. Eta horrela, txori begira batekin erraiz ikusten da, nola dekogu herria proiektuz betetan. Desde el soterramiento del metro en Andramari, la kulturetxea de Romo, hasta el Getxo Antxokia y la música escuela en Algorta, pasando por la tan necesaria obra del Río Godela, y recalando finalmente en las arenas con el proyecto Bizkaitik y el vivero de empresas tecnológicas en el antiguo mercado, tenemos el pueblo inmerso en un proceso decisivo de transformación que debe desembocar en el Getxo del siglo XXI que responda en sus equipamientos y servicios a las demandas y necesidades de sus vecinos y vecinas. Este es el reto y esta es la ilusión que estamos convirtiendo en realidad desde el rigor y la responsabilidad en la gestión de los recursos públicos que siempre ha caracterizado el trabajo del EAJ-PNV también en Getxo. Y para afrontar este reto, el mejor equipo. Un equipo de mujeres y hombres joven, cualificado y experimentado en la gestión. Un equipo fraguado en una legislatura como esta que acaba, exigente como pocas en todos sus aspectos. Un equipo euskaldun, integrado por vecinos y vecinas de Getxo, que no solo vivimos en Getxo, sino que vivimos apasionadamente Getxo. Un equipo comprometido a dar lo mejor, con trabajo, rigor, responsabilidad, honestidad y seriedad. Apostamos por un municipio emprendedor, innovador, dinámico y solidario. Un Getxo vivo, enraizado en Euskadi, en su identidad y en su cultura, abierto al mundo y a sus gentes del que todos y todas nos sintamos orgullosos y orgullosas. Y en esta apuesta comprometida por Getxo, un obstáculo principal, el pacto de gobierno López Basagoiti, en cuyo reverso, como bien ha dicho Andoni, está Getxo. El pacto para hacer a Rue alcaldesa sí o sí, como decía ayer Basagoiti en la marea. Y si los números dan, lo harán. Por eso la definitiva en Getxo es muy clara. O Marisa Rue o el PNV, no hay más opciones. O el progreso y la modernización para Getxo, o el paso atrás hacia las políticas conservadoras y retrógradas de quien lleva 20 años sembrando enfrentamiento, división y crispación en nuestro pueblo. De quien ha dedicado todos sus esfuerzos a poner palos en el carro del avance del pueblo con el no permanente como consigna. No al Getxo Antxokia, no a la Kulturetxea, no al muelle de cruceros, no a la plaza de la estación, no a los nuevos parques y plazas. Esa es la propuesta de la candidata popular. Buena prueba de ello constituye su última gran aportación al pueblo. Llevar al borde del precipicio el proyecto del hotel de Punta Begoña, planteando en pleno la rescisión unilateral del contrato con Barceló en una muestra de irresponsabilidad inaudita. Baina gu, geurera. Beti bezala, apaltasunez eta erantzunkizunarekin lanera, herria hobetzeko eta aurrera eramateko helburuarekin. Nosotros, a lo nuestro, con humildad, seriedad y responsabilidad, con la mano tendida y el diálogo como fórmulas de trabajo, comprometidos con nuestro proyecto en base a 10 ideas clave. La primera, rigor, responsabilidad y transparencia en la gestión de los recursos públicos como principios básicos de nuestra gestión. En 4 años de legislatura no hemos aumentado la deuda municipal en un solo euro. Al contrario, la hemos reducido en 13 millones de euros para de esta forma poder afrontar en las mejores condiciones el impulso definitivo al necesario proceso de transformación del Getxo que estamos liderando. Todo ello además con la congelación durante los 4 años de los impuestos municipales y el descenso en la tasa de basuras de un 35%. Y todo ello además
con la financiación para nuestros proyectos fundamentales ya garantizada en presupuestos. Este es nuestro balance económico de fin de legislatura, para que luego nos venga la señora Rube sacándose fotos en Zubazarte con el alcalde de Madrid, el más endeudado del Estado. También somos el Ayuntamiento de Euskadi más transparente en su gestión, junto con el de Bilbao, de Iñaki Azkuna. Todo ello según la auditoría 2010 realizada por la Fundación Transparencia Internacional. Y de ello nos sentimos también, sin duda, orgullosos. Segunda idea, la economía nos preocupa y nos ocupa. Estamos, en hecho, en tasas de paro por debajo de la comunidad autónoma vasca. Ni es consuelo, ni ha sido motivo de relajo para quienes venimos apostando fuerte, con recursos y presupuestos, por la dinamización económica del hecho y por la lucha contra el desempleo en clave social. Nuestra hoja de ruta en este sentido es muy nítida. Potenciación de las políticas de formación, intermediación con empresas y autoempleo impulsadas desde el Echolán, nuestro centro de empleo. Implantación y desarrollo en hecho de inversiones económicas de futuro, vinculadas a las nuevas tecnologías, con el proyecto Biscaiking y el vivero de empresas tecnológicas de las Arenas, acordado con la Diputación Foral de Vizcaya, como exponentes máximos de esta realidad. Trabajo conjunto con las entidades sociales sin ánimo de lucro, en el que Getxo ya es referente, con el desarrollo de iniciativas como el Centro de Digitalización en Dramaño, el Centro de Movilidad Sostenible en el Polígono de Rotacho, o este mismo centro de formación en hostelería con su chiquimune también. Un dato, estas tres líneas de actuación han supuesto la promoción, solo en los años 2009 y 2010, de 652 puestos de trabajo en Getxo. También el comercio. Continuaremos apoyando de forma decidida nuestro comercio y nuestra hostelería desde el trabajo conjunto y coordinado entre el sector privado y público en la mesa de comercio que ya hemos constituido. También revalidaremos nuestra apuesta decidida, sin duda, por el turismo, con dos puestas, con la puesta en valor de nuestros recursos turísticos principales vinculados a nuestro maravilloso frente de mar, el puente de Vizcaya, nuestros paseos, el puerto deportivo, nuestras playas y nuestro puerto viejo. Y también con el trabajo conjunto con el sector en la mesa de turismo que ya tenemos constituida. No me olvido del necesario avance en la conformación del Parque de Actividades Económicas de Martiturri. Es el gran espacio de nuestro planeamiento urbanístico reserva para acoger actividades no contaminantes de entidad que ha sido boicoteado en su desarrollo por el Partido Popular, que dijo no a nuestra propuesta para impulsar este espacio necesario para el desarrollo económico de Getxo esta misma legislatura. Para que luego nos hablen desde el Partido Popular de la creación de puestos de trabajo y de la promoción económica.